Dime algo, jefa. Pues tú dime por dónde empiezo. ¿Desde cuándo vas a clases? Hace ya algunas semanas. ¿Y me lo pensabas decir en algún momento? Sí, para una competencia a la que me había anotado la maestra. Necesitaba tu permiso y tu firma. ¿Solo por eso? Pues es que, jefa... Mi vida, no hagas eso, cuidado. Es que yo sé que tú no estás de acuerdo y a mí me gusta mucho bailar. Es como si tuviera otra vida, como si fuera otra persona, como si fuera capaz de hacer cualquier cosa, mamá. Pero, pues ya ni te preocupes. Es un sueño que ya se murió. No, de ninguna manera. ¿Qué? Yo no te eduqué para dejarte caer a la primera. Tú y yo, hijo, hemos salido adelante solos desde que tu papá se fue al cielo. Y tú estás demostrando que eres mucho más de lo que cualquiera de nosotros creía de ti. Yo no voy a ser la razón por la cual no cumplas tu sueño. Así que, mi vida, si has podido estudiar, trabajar y bailar todo este tiempo, no vas a tirar a la basura todo ese esfuerzo. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Me entiendes? Gracias, ma. No, mi vida. Ay, gracias a ti por abrirme los ojos y enseñarme que se puede hacer mucho más en esta vida. Tú eres un joven luchador con convicciones. Y yo tengo mucho que aprender sobre eso. Cuenta conmigo, hijo, siempre. Para todo lo que necesites. Cuando tú te recuperes, yo te voy a ayudar con tu terapia. Yo te firmo lo que sea, mi vida, lo que tú necesites. Conmigo, marica. ¡Eso! ¿No que muy hombre? ¿No que muy gallito? ¿Eh, maricón? Juan, necesito hablar contigo. Uy, sí, hola, ¿cómo estás? Ahorita no puedo, estoy trabajando, Mónica. Juan, tiene que ser ahorita. Acabo de estar en el hospital con mi hijo. ¿En el hospital? ¿Qué le pasó? Dos de tus muchachos, Mario y Diego, atacaron a mi hijo y le lastimaron un tobillo. ¿Pero cómo que lo atacaron? ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba saliendo de una clase de danza. ¿Una clase de danza? Sí, Juan. Mi hijo quiere ser bailarín. Y por culpa de esos dos muchachos que lo atacaron, que le lastimaron el tobillo, puede ser que no entre a una gran competencia importante. Pero algo les debe de haber hecho él. Él no les hizo nada. Ellos siempre lo están molestando en la escuela. Tú deberías de ponerles un alto, Juan. Está bien, pero yo soy su patrón, no su padre. Yo no puedo decirles lo que pueden hacer y lo que no. Pues también podrías defender a tu sobrino, ¿no? La familia es primero, Juan. Está bien, voy a hablar con ellos. Pero Javier ya es grandecito y yo creo que podría arreglar sus problemas él solito, ¿no? Juan, yo lo único que quiero es que conciliemos. Ya, no puedo... está bien, ya te entendí. Sí, lo voy a hacer. Ahora déjame trabajar, por favor. Ya me siento muchísimo mejor. Yo creo que ya en un ratito ya me lanzo a la academia. Ay, no sabes cómo me da gusto, mi vida. Y cuanto antes mejor, para que entres a la competencia que nos dijo la maestra Ángela. Sí. Pero no, Juan, le juro que fue un accidente. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el Javi, su sobrino, es muy... delicadito. ¿Sí me entiende, no? Pues por lo que veo, mi sobrino es más hombrecito que ustedes. Mírenlos. Ahí andan chille y chille por lo que hicieron. Haga paro, don Juan. Usted bien conoce cómo son nuestros jefes. Si perdemos esta chamba, nos vamos a meter en una bronca. Pues ese es problema de ustedes. Ahora que si quieren, algún día vamos a su casa, yo hablo con mis compadres, les digo que ustedes andan diciendo que mi sobrino es delicadito y a ver qué opinan ellos, cómo la ven. Por favor, don Juan. Llevamos mucho tiempo jalando con usted. No nos puede hacer esto. ¡Pero ya! No voy a seguir discutiendo con ustedes, chamacos. Ya les dije que ya se quedaron sin trabajo. La familia es primero. Y eso también deben de habérselo enseñado a mis compadres, ¿o no? ¡Órale! ¡Lléguenle ya! Permiso. Permiso. No manches. Creí que nunca terminábamos de estudiar.
Pero así adelantamos los trabajos de las vacaciones y ahora ya tienes tiempo para la danza. Ay, bueno, tú que te clavas. No, pero neta, gracias, Cris. No solo por lo de la estudiada, sino con todo lo del pie y todo lo que has hecho por mí estas semanas. De verdad que eres una gran amiga. ¿Qué? ¿Te bajonea que te dé las gracias? No, es eso. Sino que me digas amiga. Bueno, es que sí. Hola. Hola, mamá. Hola, Cris. Qué bueno que estás aquí. Porque quiero que seas testigo de la sorpresa que le traigo a mi hijo. No son nuevos, pero son muy parecidos a los que te robaron. Hasta le hablé a la maestra Ángela para preguntarle cuál era el modelo. Gracias, ma. Eres la mejor mamá que uno pudiera pedir. No sabes lo que significa para mí que me apoyes para conseguir mi sueño. Y el mío, hijo. Porque tu sueño también es el mío. Me los voy a probar. ¡Mate! Olvidado nada de la rutina. Pensé que como habías estado un tiempo sin ensayar, pues se te olvidaría, pero... No, pues es que todos los días lo estuve repasando en mi cabeza para que no se me olvidara, aunque no lo pudiera hacer con el cuerpo. Eres un alumno muy dedicado. Estoy segura de que vas a ser un excelente bailarín, Javier. Tengo tanta emoción por ti. Nos va a encantar verte en una nueva competencia, Javi. Bueno, esta va a ser ahí en la academia. No es profesional, pero pues es la primera en la que participo. No la minimices, Javier. Es algo muy importante para ti. Exacto, y además que lograste con tanto esfuerzo. Pues sí, es lo que mi mamá dice. Tiene razón, le has echado muchísimas ganas. Muchas. Muchas. Eso sí. Va a ser padrísimo. Ya quiero. Yo también. Y para rematar esta sabrosa pizza de pepperoni. ¿Y ahora qué quieren? Terminar lo que empezamos antes de que fueras de chingo tu mamá. Nos metiste en un problemón con el patrón, no, ¿eh? Por favor, todos calma. Nos dejaste sin chamba, güey. ¡Ayuda! Nada, ¿quién te va a defender, eh? ¡Ayúdenme! Es momento en que nos enfrentes como un hombre, aunque te cueste trabajo fingir que lo eres. Los que no son hombres son ustedes, que son un par de montoneros. A ver, si ya nos echamos un tiro, pero a mano limpia. ¡Ore, va! Va, va. Eso me gustaba, pero voy yo primero. Dame chance. Conmigo, marica. ¡Eso! ¿No que muy hombre? ¿No que muy gallito? ¿Eh, maricón? ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Pedro, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atacaron a mi con una ropa. ¿Dónde vamos? ¡Aquí a la puerta, por favor, corre! Están allí. ¡Ey, déjenme en paz! Espérate, carnal, espérate. No, Javier, por favor, no. Javier. Espérate, Javier. Javier, ¿estás bien? A ver, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Ven. A ver, ¿qué tienes? Javier, llámale a una ambulancia. Respira, suave. Ay, amigo, qué bueno que fue una herida superficial. Sí, tuviste muchísima suerte, como dijo el doctor, que no te tocó ningún órgano vital, ¿no? Bueno, yo como exabogado te sugiero que presentes una denuncia. Así. Claro que la vamos a presentar. Esos hijos de su tal por cual, chamacos. Ay, pudieron haberte matado en mi vida. Tranquila, jefa, estoy bien. Pero de milagro. Mi vida, los tienes que ir y denunciar. Claro. A ver si ahora sí me dejan en paz de una buena vez. Ahora sí se pasaron de lanza. A ver, no solo eso. Portar un arma es un delito. Además de que atentaron contra tu vida. Y como todo acto negativo, pues tiene que tener una consecuencia. Exacto. Sí, claro. Mañana mismo me lanzo al MP. Pues si quieres, yo con mucho gusto te acompaño. Gracias. Pues por lo pronto te dejamos descansar. El doctor dijo que tienes que tener reposo para recuperarte al 100%. ¿Quieres que te lleve al cuarto, mi vida? Te acompaño. No hace falta.
Gracias. Gracias. Este. Gracias. Muchas gracias por haberlo ayudado. Usted le salvó la vida. No, yo no. No, gracias a Dios, estamos ahí para ayudarlo. Y él se defendió solito muy bien. ¿Eh? Gracias. Tranquila, ven. Ya hicimos la denuncia. Y mi sobrino tiene testigos de que lo atacaron con una navaja. Ni se molesten en salir corriendo, ¿eh? Porque afuera están las patrullas para llevárselos al bote. La neta, me asusté muchísimo. Yo también, pero no por mí. ¿Entonces? Por ti. Cuando vi que el gandalla de Mario te puso la navaja, sentí como si pasara mi vida enfrente de mí. ¿Te preocupaste por mí? Muchísimo. Te quiero, Chris. Mucho. No solo como amiga. Yo también. Siempre estás ahí para mí, para apoyarme y para echarme porras, y yo quiero estar igual para ti. Cuidado. Sí, ahí voy. Todo bien. Qué bueno que ya adelantamos lo de la denuncia. Ay, cuidado. Sí, no te preocupes, ahí voy. Ah, ahí está. ¿Te traigo algo? ¿Cómo te sientes? No, mami. Todo está bien, gracias. No sabes cómo me da pena que te vayas a perder otra competencia por culpa de esos infelices. ¿Otra? ¿Cuál, no? No, esta no me la pierdo por nada del mundo. Pero necesitas recuperarte. Eso es lo que voy a hacer. Todo lo que sea necesario para estar al tiro. Pero esta no la dejo pasar, ¿eh? Tú misma me dijiste que no me podía dejar caer. Ay, hijo, eres un hombre muy valiente. Pues gracias a ti. Gracias a ti que me has enseñado y apoyado. La neta ha hecho toda la diferencia. Y quiero ser un fregón para que siempre estés orgullosa de mí y que todo este esfuerzo que estamos haciendo valga la pena. Estoy segura que vas a llegar muy lejos. No sabes el orgullo que siento. Porque luchas por tu sueño y que no dejes que nada ni nadie, ni siquiera yo, hijo, te diga que no puedes. Porque ¿sabes qué? Sí puedes. Decretes mi vida, lo vas a lograr. Voy a ser el mejor, ma. Por ti, por mí y por mi papá. Y te prometo que no voy a dejar pasar esta oportunidad. Ay.
se atreven a venir aquí después de que atacaron a mi sobrino? Don Juan, denos el beneficio de la duda. Nosotros solamente queremos arreglar las cosas con el Javi. ¡Hace a cuchillazos! ¿No estábamos armados? Además, nosotros no queríamos hacer bronca. Eso no es lo que me contó Mónica. Mire, don Juan, con todo respeto, pero la señora Mónica lo único que va a decir o hacer es para defender a Javier. Ah, entonces me van a decir que no fueron de candallas a querer agarrarlo solo y además armados. O sea, ¿eso le dijeron? ¿Que no estaban armados? Fue la calentura del momento, don Juan. Además, se puso a insultarlo. ¿Sí o no estaban armados? Tenemos una navajita. No es una pistola, no es un arma. ¡Ya, párenle! Nada más están enredando solitos con sus mentiras. Ni tan hombrecitos, ni tan inteligentes. No sé por qué se vinieron a esconder aquí. ¿A poco de verdad creyeron que yo les iba a ayudar después de que los corrí? Y de todo lo que ha pasado. Ya hicimos la denuncia. Y mi sobrino tiene testigos de que lo atacaron con una navaja. Ni se molesten en salir corriendo, ¿eh? Porque afuera están las patrullas para llevárselos al bote. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a arrancar con el primer lugar. ¡Fuerte aplauso para Luna García! Por favor, Luna. Bailas. Vamos a continuar con nuestro siguiente participante. Fuerte aplauso para Luis Torres. Nuestro siguiente participante, gran aplauso para Javier Herrera. Participante es Andrea Locord. Por favor, Andrea.
Gracias, Andrea. Vamos a seguir con nuestro último participante. Por favor, al escenario, Héctor Vargas. Bailarines por haber venido a participar hoy y vamos a esperar a la decisión del jurado. Gracias a todos. Ay, hijo de mi vida, bailaste increíble. ¡Qué bárbaro! Mi vida, pase lo que pase, yo estoy muy orgullosa de ti. Estoy seguro que te va a ir padrísimo. Sí. Eres el mejor. Ay, ya, cállense, no es para tanto. No, ahorita vengo. Sí. No sé qué decirte. Estoy tan arrepentido de haberte juzgado. Y es que lo que haces se ve tan bonito que solamente pude sentir una gran alegría. Gracias, tío. Cuenta con todo mi apoyo de ahora en adelante. Yo también quiero que sigas estudiando esto. Vale la pena verte. Estoy seguro que tu padre estaría orgulloso de ti. Ven, hijo. Llora, ven. Sí. Ven. Ven. Atención, por favor. Ya tenemos el resultado y vamos a conocer a los ganadores. Vamos a ver. Tenemos en tercer lugar un fuerte aplauso para Andrea Locord, por favor. Seguimos con el segundo lugar. Fuerte aplauso para Luis Torres. Ahora sí, vamos con el primer lugar. Un fuerte aplauso, por favor, para Javier Herrera. De verdad, no lo puedo creer. Esto es un sueño. Un sueño muy bien ganado, Javier, y que apenas empieza. Vas a ver que te vas a convertir en un gran bailarín profesional. Sí, le voy a echar un montón de ganas a pesar de todos los obstáculos que me lluevan. Y nosotros vamos a seguir echándote porras. Unos más que otros, ¿verdad? Ay, no. La verdad es que todos me apoyaron mucho. Muchos se los agradezco de corazón. A mi mamá por apoyarme. A Ángela por enseñarme y recibirme en la academia. Y a todos ustedes que me han ayudado cuando lo he necesitado. Pero, pues, sobre todas las cosas, a mi novia Cris. Porque como dice el dicho, don Tomás, todo camino tiene su charco. Pero tú lo brincaste muy bien. Muy bien.